se acostumbra a esta movida en la vida, ya os lo digo, ya os lo digo. O sea, podemos irnos a tomar por culo lejos, a la otra parte del mundo, o tocar en casa, o aquí en Rotodón, que ya es como una casa, y de verdad que no, nadie se puede acostumbrar a esta movida, de verdad. Más mechero, laita, más luz, más mechero, más mechero. Un poquito más, más mechero, más mechero, más mechero. Me gusta ver la vida pasar, me gusta verla contigo. Quisiera ser tu bastón al caminar y al despertarme tu abrigo. Me gusta ver la vida pasar. When you look at the people in the festival, one thing you see is different colors, different shades of people enjoying themselves together, which is important. Music could heal the world. Si no te tengo es una canción de amor, el amor es algo universal y hay que compartirlo. Así que os voy a pedir que os cojáis de los hombros, del que tengáis al lado, que no se quede nadie solo, por favor. Es importante, Rototom, ¿estáis todos cogidos, sí o no? La mente súper abierta. Si ya pienso que voy con la mente abierta, cuando salgo de aquí es como otro renacer. Llego súper nueva a casa. La buena vibra, la libertad. Special here, it's almost magic, you know. I feel like I can be myself, I can wear whatever I want. Son emociones, son puras emociones, son cruces de miradas, son abrazos con la gente. This is one love party. Yeah, we all one from all over the world. Hear this crowd of people. Respect. What? Right star. Dancing driver. Driver. Won't stop for me. Stop for me. Whenever I'm flagging down, he won't stop for me. Not stopping. ¿De dónde vienen todos ustedes? España. Italia, Francia, Alemania, Inglaterra, Holanda. Je viens de la Guadeloupe. Moi, je viens de Paris. Soy de la República Democrática del Congo. Munich, Germany. I come from Angola. Vengo de Colombia. Y vengo de Barcelona. Y vengo de Perú. Coming from Switzerland. I come from London in the UK. Soy de Nicaragua. Soy de Gambia. Brasil. Venimos de Francia. Soy de Zaragoza. La Foggia. El Lecce. De Sofia, Bulgaria. Vengo de Tenerife, de las Islas Canarias. Este es mi décimo Rototom. Yo creo que todas las personas que vienen al Rototom forman parte de lo que se crea, y es que sin ellos no había festival, no había nada. Entonces yo creo que todas las personas que están en el recinto dan. Hablamos de cientos de miles de personas, hablamos de 95 países, todos en una, en un abrazo. Y esa es la oportunidad que te da este lugar, por la energía de la gente. No, es eso, esa es la comida para el alma, esa es la única comida que sirve, ¿no? Y recuerdo la noche antes de abrir el primer Rototom, que eso no me lo olvidaré jamás, que iba caminando, estaba todo bonito, iluminado, nunca había visto una cosa así. Mi sensación, mi sentimiento fue de que no estábamos tan solos, de que había un montón de gente que pensaba como yo, porque me doy cuenta de que ya no hay gente solo del reggae, sino un montón de gente que viene a ver cómo es.
esperando música y aquí te encuentras un mundo diferente, un mundo completo. Diferente de la vida normal que hago en Madrid. En la ciudad vivimos como personas solitarias, aquí no, aquí volvemos otra vez a lo que es la idea de tribu, de pueblo. Aquí es otra cosa, aquí es la leche. Tú vienes por la música y te acaba enamorando el festival en sí. Ya la gente, los talleres, el ambiente. El ambiente que hay, los juegos a los que puedes jugar también. Ver a los niños, sí. Y estar con familias junto a ellas y compartir lo que es el reggae. No puedes estar triste, no tienes un minuto para estar triste. Te comunicas con la gente, aunque no conozcas los idiomas. Constantemente es un intercambio cultural. La variedad de gente creo que es lo que hace más mágico al Rototom. Gente de diferentes culturas, de diferentes edades, de diferentes razas. Sí. Yo creo que eso es lo que hace más mágico al Rototom. Sí, Rototom. Y lo que engancha. Y lo que engancha al Rototom. Sí. Esa energía tan potente negativa que traemos de toda la porquería que nos contaminamos del mundo, aquí se suelta, se absorbe, aquí se disipa. Cuando aprendes a disfrutar eso, disfrutas todo lo demás. Anoche éramos 30.000 personas bailando y había espacio, nadie empujaba. Y si te cansabas, te sientas entre los 50.000 y no pasa nada, nadie te va a pisar. Vale la pena vivir eso. Lo que hace en definitiva las cosas es la gente. ¿Cuántas veces voy caminando por las calles y veo familias sentadas y otros jugando, otros durmiendo, otros fumando, otros caminando, otros jugando con los niños? Y dices, joder, esto es el puto paraíso, si esta es la verdad. Yo trabajaba entonces en el otro lado, en un medio de comunicación, en un periódico de aquí de Castellón. Y al entrar fue una impresión tan grande porque habían convertido el recinto de conciertos como en una pequeña ciudad. Tenías un programa tan extenso de actividades y era tan diferente a lo que estábamos acostumbrados a ver aquí como periodistas para un festival musical, que yo creo que no acabábamos de creernos que algo así hubiera llegado a Benicassim. ¿Vamos a bailar? No, no, ahora no. Bienvenuti. Por la filosofía que tiene el Rototom. Nosotros somos gente mayor y nos gusta la filosofía del Rototom. De tolerancia, de respeto hacia las personas, que me gusta la diversidad, que todo el mundo... Ahí tienes todo tipo de lenguas, todo tipo de gente, o sea, esos son los valores de la vida. In the world, you have so much conflict. Brothers fighting brothers, people fighting people, they don't even know why they're fighting. And when you see a crowd like this, it's really a sign of hope that people could live together. Durante tutto l'anno, fondamentalmente, stando anche un po' sui social, avendo a che fare con le persone, è molto deprimente. Questo mi porta a essere molto pessimista per il futuro. Questo pessimismo, quando entri da quel cancello, almeno il mio, scompare. Mi rimangio quello che ho pensato e ho analizzato durante il resto dell'anno. Dico, cazzo, c'ho torto, non è vero. Non facciamo schifo come esseri umani. Hey man, this is one of the best festivals in the world. And the organization has grown because when they first started, it was different times. Early 90s,
very sparse, not so many people. Now the guys know what they're doing. They've taken reggae as a brand to a higher level. Yeah, I'm proud to be involved, yeah. Reggae is no longer only ours. The world has now taken it as their own. Thank UNESCO for this inscription. The number of reggae music practitioners across the globe grows every day. The music has also spawned a number of large music festivals across the globe, most notably the Rotterdam Music Festival in Spain. David Rodigan. Greetings and welcome to 25 years of Rotterdam! Tonight we celebrate the music of the island of Jamaica. From ska to rocksteady to reggae to dub to roots and culture to dancehall to drum and bass. When you see the island that it started in, you know, you think, shit, what's that? How is this? That from a small island, it has spread and morphed and morphed. Without reggae, there would be no talkers. There would be no rappers, drum and bass, dub, lovers rock. It has really taken music and made a lot of new music. Just as people write it off and they say, reggae is finished, that's when it comes again. I tell anyone, don't write it off. Don't. Thank you very much, Neil. Thank you, thank you. Ragazzi, mi fate una foto con quest'uomo. Da quando ho iniziato io nel 2008, la costante è rimasta Silvia, che è la colonna portante della produzione, e adesso si sono aggiunte 9 persone. Me gusta mi trabajo y creo que es un trabajo con mucha tensión, mucha adrenalina y te tiene que gustar. Beh, il carico di lavoro è aumentato tantissimo perché oltre al main stage, alla dancehall, ci sono anche dub station, lion stage. L'altra sera avevamo nel backstage 110 persone, quindi insomma. Cada año se va ampliando el número de gente que decide también quedarse durante más días, ya no solo artistas, sino familias, trabajadores, familias de trabajadores. La cosa bella, bella è che si sono aggiunte tantissime persone nuove spagnole, bellissime, e quindi il gruppo si è mantenuto con il Rototom style di sempre, quindi belle persone con ideali comuni, buone, questo è bellissimo. De segar de los secanos, ya vienen los segadores. Ma perché uno deve reprimere i sogni? La vita perde di significato, perde di senso. Noi come siamo al mondo, è quello che diamo al mondo, è quello che lasceremo al mondo. È molto importante tutto questo concetto qui. Salve. Mira, saluta. El equipo humano que sostiene al Rototom todo el año, que me ha ofrecido la forma de dedicarme a la música desarrollando sueños imposibles. El Rototom es un sueño imposible.
Normalmente el mundo funciona que alguien te dice lo que tienes que hacer, ¿no? Aquí es justo al revés, ¿no? Una vez que has llegado, la pregunta es ¿qué quieres hacer? ¿Qué tienes que aportar? ¿Qué estás dispuesto a hacer? ¿Qué te gustaría hacer con nosotros, no? Non voglio donna italiana, no. Non voglio, no. Justo donna catalana. Y soy una persona que nunca ha podido trabajar para nadie. Nunca. El trabajo que más me duró un año. Y eran mis primos. Bueno, o sea, era mi familia. El resto me duraron 15 días, 3 semanas, 21 días, un mes, 4 días, una mañana. Y en el Rototón llevo 8 años. Dentro de Rototom hay una relación laboral, pero sobre todo hay una relación de amistad, ¿no? De cariño. Es como una familia donde hay familiares más próximos y más lejanos, ¿no? Pero el vínculo es de amor, digamos, ¿no? Al final, el Rototom es una estructura enorme que da trabajo a un montón de amigos, ¿no? Yo lo dejo todo. O sea, yo tengo una vida aparte de esto durante el resto del año y la dejo porque tengo ganas de ver a mis compañeros. Es un trabajo, está claro que es un trabajo, pero hay mucho más aparte del trabajo, muchísimo más. Hay compañeros, hay personas detrás de esto, y no personas, muy buenas personas. Casi volvemos una, dos veces, un cuarto de vuelta. Il campeggio del Rototom è la città del Rototom, coloratissima, piena di nazionalità, di persone diverse. Diciamo che è un po' quell'atmosfera che il Rototom si porta dietro da sempre, no? Di essere una grande famiglia che crea una festa, che crea un campeggio alla portata di tutti. El camping a mí me encanta, prefiero mucho más acampar en el camping antes que estar en un apartamento o algo, aunque no tienes las mismas comodidades, me parece que lo que vives ahí es como la esencia real del Rototom. Es donde pasas la mayoría del rato con tu gente, conoces a gente nueva. È un organismo in movimento, il campeggio, un organismo che vive e si muove di continuo, secondo come si muove l'amore, la familiarità, la tolleranza, no? Fra la gente. Pues la vida es chula aquí en el camping porque tenemos todo muy cómodo para poder, bueno, las duchas, todo está bien con el calor que hace, podemos cocinar. Tenemos vecinos de Francia, de España, de Italia, de todos Países Bajos también hemos encontrado. Y está bien para encontrar gente y compartir. Vedi il recinto pieno di gente, eccetera, dici non ci sarà nessuno al campeggio. Invece torni al campeggio e c'è una festa qua, una festa là, e la ola di gente. Rototò, rototò, rototò. Tous mes potes, Moulay Toulouse, tout ça, Toulouse Voyage, je leur dis vraiment venez, c'est un truc de fou, c'est un village reggae pendant 9 jours, tout le monde est ultra pisse, tout le monde est posé, tout le monde a le smile, tout le monde se respecte et il y a de la musique partout, c'est un village reggae, on est un peu dans une bulle quand même, on est un peu dans un délire,
C'est quand même assez impressionnant. Ça. C'est la première année que vous venez ici? Non, moi justement, ça fait depuis que j'ai 6 ans que... Ah ouais? Ok, d'accord. T'as réussi à ramener ton copain? Ouais, lui c'est la première année. Donc. Alors, comment tu fais? Tu trouveras ça trop petit. J'avais peur, je me disais, c'est méga gros, il y aura plein de monde. Ouais, non, c'est bien organisé, c'est une très bonne organisation. C'était pour les familles, quoi, en fait. Parce ouais, c'est hyper familial. Moi, je me souviens quand j'étais petite, enfin, elle m'en est, j'avais 6 ans, donc j'étais une miniature. Après, c'était en Italie, je parlais pas l'italien, tout ça. Mais moi, c'est mon festival, enfin, même le Vegas on Ska, j'adore pourtant, mais le Rototom, c'est. C'est pas que. C'est le Rototom, quoi. Sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit. But my hand was made strong by the end of the Almighty. J'aime bien l'ambiance, les gens se respectent, il n'y a pas de l'agressivité, il n'y a pas de violence, on s'entraide en fait. J'aime bien, c'est convivial. J'aime bien. This song's a freedom, cause all I ever had. Redemption song. Redemption song. Ratata. Ratata. Los niños, la verdad es que aprendo mucho de ellos, porque ellos ves con la facilidad con la que se relacionan con todo tipo de personas sin necesidad de entenderse con la lengua, se relacionan, se conocen, disfrutan, comparten. Eso es algo que los adultos hemos ido perdiendo con los años y la verdad es que aquí se recupera. Bambini sono una parte assolutamente importante per l'intento del festival, che è comunque passare un certo valore, una certa cultura. Non hay ninguna máquina che si haya inventato che pueda fare questo lavoro come lo hacen los árboles: limpian el aire della contaminazione. Se tu insegni ai bambini che vuol dire rispettare l'ambiente, sai che quelli cresceranno che lo faranno perché è una cosa inconscia che gli viene naturale, che invece non ci pensi mai a quello, devi sempre andare a riparare gli errori degli adulti. C'est intéressant aussi parce qu'il n'y a pas que la musique, effectivement. On a des activités culturelles, il y a beaucoup d'informations qu'on ne trouve pas dans les médias classiques, on va dire. Le reggae, ça reste un milieu alternatif. Soy Leticia, soy médico y soy voluntaria de Proactiva Penams y lo que hacemos es salvar vidas. Trabajamos en el Mediterráneo Central y nos dedicamos a intentar que ninguna vida se pierda en el fondo del mar. El foro es increíble, encontrar un sitio donde se quiera escuchar con libertad, donde podamos hablar con esa libertad de lo que está ocurriendo, donde haya gente dispuesta a saber lo que vemos, qué es lo que hacemos. Somos cuatro enfrente de la inmensidad de un mar repleto de personas flotando. Todos, muchos, demasiados. Nico acaba de salvar a una niña y la ha llevado hasta el barco de los guardacostas griegos. Vuelve a lanzarse. Me mira. No puedo más, me dice. Se han perdido muchas vidas. Mañana dirán por la radio que fueron 5. No es verdad. Yo lo multiplicaría al menos por 6. Diría que fueron 30 y me quedaría corto. It's all right to be.
somos molestos para los gobiernos de la Unión Europea porque estamos dando visibilidad, porque estamos contando historias, porque estamos mostrando la realidad de las personas que están siendo rescatadas y porque no estamos permitiendo que se vayan al fondo del mar. Son testigos incómodos y realmente nosotros formamos parte de esa incomodidad. Y fue un helicóptero de la Guardia Civil que nos vio en alta mar y avisó a Salvamento Marítimo y ellos vinieron y nos recogieron y nos llevaron a la isla de Tenerife. He dejado un país con algunos problemas, soy joven, me he formado en Senegal y si yo sigo gastando mi tiempo, mi energía y mis conocimientos aquí, quizás estoy empeorando la situación de allí. Voy a volver a casa para poder trabajar con la gente y contarle que Europa tiene problemas. Hay una deshumanización muy importante, hay una falta de valores muy importante. Las personas no importa en Europa, lo que importa es el dinero, lo que importa es la producción. En África no. África está a tiempo de enseñar al mundo otro tipo de desarrollo, basados en personas para personas. Redemption. Redemption. You see, you get a chance to talk to the people. Reggae is a platform. It's a great privilege for us. And try to restore the morality in the message. You know, the music is great, but there's more about the message. So we have to be extra careful with the music we listen to and what we allow our youths to listen to. Yeah, because the music is the food for the soul. Yes, it's very important. And the government needs to take more responsibility in this thing. Give thanks, Chile. Give thanks. Moi, ce qui m'a frappé en fait en allant au Rototom, c'est de voir d'une part la mixité. Énormément de cultures différentes. Énorme. Vraiment, on a tous les horizons. Et c'est super intéressant de pouvoir se confronter au mélange, un brassage de communautés, un brassage de cultures. Et de cultures qui a beaucoup à offrir. C'est des cultures qui viennent avec le meilleur d'eux-mêmes. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. On a l'impression d'être dans un monde à part, totalement à part. Le Rototom devient un lieu limite unique. Donc effectivement, qui peut s'exprimer à travers l'art, à travers la danse, à travers des ateliers pédagogiques, à travers même des conférences. Et tout un chacun peut trouver son compte. Et ça, c'est vraiment merveilleux. C'est rare de trouver un festival où tout le monde y met de la bonne volonté, de l'énergie pour pouvoir constituer tout ça. Thank you.
porque quiero disfrutar. Y hoy con toda su gente, oye, lo vamos a gozar. Realmente lo que aportemos nosotros es muy pequeño, es como un granito de arena, pero sumando todo lo que aporta cada uno, es lo, donde es se lo crea el rototón. Pero dejamos eso, felicidad y buen rollismo y una amistad que forjamos aquí hace 3 años brutal. Eso es verdad. Yo me voy al rototón porque dicen que aquí la mezcla está muy buena, la rumba con el reggae, oye, dime que sí. Hay niños, hay familias, está genial. Música, buen ambiente, es perfecto, es un paraíso. Yo me voy para Rototón porque a mí me gusta soñar, me gusta vacilar, mírame a los ojos, niña, y dime que es verdad. Mi Rototón, wow, es muy especial, es, para mí es como vivir. Después cuando te vas y llegas a casa es... Eso también es empezar. Es depresión total. Yo me voy para Rototón porque me gusta flipar y quiero ver a mi gente con la mano levantada. Rototón non è soltanto un festival a cui si esibiscono artisti. È un'esperienza unica in un luogo unico, in un tempo unico. Per una settimana succedono delle cose che succedessero tutti i giorni sarebbe un mondo migliore, no? Rumba, le, le, le. Es como una pequeña utopía donde por lo menos una semana al año somos todos felices. Je me sens limite libre. Je suis libre et je vis cette liberté que j'ai toujours imaginée, mais ici je peux l'exprimer avec ce respect et toute ce courant de pensée qui anime le rototom. Everyday people in the world, left alone, left behind, meet again, encounter new traces. We are every link in the chain of humane attempts. We are mahogany, peach, hazel, brown coated, deep brown, green eyes, roots cross our faces. We are so similar, yet so strange. We meet in unfamiliar washrooms, on dance floors and battlefields. We meet by chance and grace the world. We create tomorrow's well-oiled pages. We are loud-faced and smooth-topped. We are silenced by the cold, but we smile through the corners of our eyes like Bapo, Mohawk, Baganda, Banyayi, Mapuche, and Tzitzistas. So similar, yet so strange. We meet on the backyards of the wind. We meet on casual walkabouts. We are known by the moon. Tudo bem? Tudo bom?
beleza, beleza pura. Esto me lo enseñó mi papá y mi mamá. Thank you.